Hola amigos, bienvenidos a mi canal de Reiki y registros akáshicos en Madrid. Hoy os voy a hablar del altar de Reiki, o también si lo queréis utilizar para cuando os abrís los registros akáshicos. Es optativo, pero os invita a meditar, a reflexionar, a cambiar de conciencia, saber, por ejemplo, cuando practicas Reiki, pues a cambiar el chip, decir, ahora estoy practicando Reiki, a enfocar mejor la intención. O también, pues cuando te abres tus registros akáshicos o se lo vas a abrir a una persona, pues tres cuartos de lo mismo, para concentrarte en el momento, que estás en un momento espiritual. En el altar de Reiki vamos a colocar los cinco elementos. Por ejemplo, en un cuenco vamos a poner agua. Luego, el elemento fuego es la vela. El elemento tierra, el portavelas, por ejemplo, yo tengo un portavelas de sal. Puedes poner también un cuenco con tus cuarzos. El elemento madera, el marco del cuadro o el portainciensos, puedes poner también una maceta y el éter, que soy yo, mi alma o las personas que estén en mi centro en este momento. Luego también puedes poner una imagen religiosa si quieres. Yo, por ejemplo, tengo el Buda de la medicina porque también estoy iniciada en el Buda de la medicina y, por supuesto, presidiendo el altar, yo tengo al doctor Mikao Usui. También en cuanto, si no quieres poner imagen religiosa, pues no la pongas. ¿Que te encanta la Virgen del Rocío? Pues puedes poner la imagen de la Virgen del Rocío. Cada uno se monta su altar como quiere. E invita muchísimo a la creatividad. Entonces, el altar yo lo utilizo, por ejemplo, cuando voy a meditar, cuando voy a hacer una sesión de registros akáshicos o me abro mis propios registros akáshicos. También lo monto cuando voy a dar un curso. Lo puedes tener permanentemente o en un rincón de tu casa donde tú vayas a meditar, donde quieras. Y como te digo, es optativo. En Reiki ya sabes que nada es obligatorio, porque lo importante es la intención. Bueno amigos, espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, como siempre, os invito a darle a me gusta. Si tenéis alguna duda, lo dejáis abajo en la cajetilla de información o de comentarios. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.